Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a lo que es, a esta hora se colecciona de Great Collection. Estamos saliendo para todos ustedes, gracias a Great Collection en su fanpage, también a los medios asociados a Capital. Así que estamos muy contentos nuevamente, como todos los sábados, de estar aquí presentes para hablar un poquito de coleccionismo y mostrárselo a toda la gente que nos está viendo en Chile y el mundo, porque gracias a este espacio, las semanas cada vez ha tenido más acogida también en grupos de otros países, así que también hay gente de otras latitudes de América nos están siguiendo en este momento. Así que estamos muy contentos por cómo viene creciendo este espacio, cómo cada vez estamos formando más comunidad y también acercando el mundo del coleccionismo a la gente que nos sigue. Ahora, la semana pasada yo las anunciaba. Aquí está el premio de que la persona que concursó en el concurso que hicimos cuando el Club Lego Concepción estuvo a cargo de invitado principal, por un tema de que estamos lamentablemente en cuarentena nuevamente aquí en la octava región de Chile, no se lo hemos podido hacer llegar, pero señora, aquí está su premio, ya se lo vamos a hacer llegar. Así que, bueno. Le queremos primero que todo mandar un saludo fuerte a al creador de Great Collection Lego, a César Fernández, que está un poquito delicado de salud, así que le mandamos toda la fuerza. Él usualmente está acompañando todas las transmisiones a esta hora se colecciona, pero lamentablemente hoy día va a estar fuera, pero igual nos está acompañando en cierto modo. Así que le mandamos un saludo a él y que se mejore y que prontamente lo tengamos de vuelta aquí en las transmisiones. ¿Ya? Y bueno, la semana pasada estuvimos con dos amigos internacionales y hoy vamos a profundizar con una de ellas que es la señora Patricia Venturoli, que de Colombia está junto a nosotros. Y nuevamente, bienvenida, señora Patricia. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Y a César, desde acá un abrazo gigante, le mando la mejor vibra para que rapidito lo volvamos a tener aquí al frente. Oh, sí. Así que, ves, todos estamos preocupados por ti, así que un abrazo fuerte para ti. Estamos bien, señora Patricia, contentos de estar nuevamente aquí conectados. A esta hora se colecciona este programa de Great Collection Lebu, que ha buscado acercar el mundo del coleccionismo a toda la gente acá de la octava región de Chile, el sur de Chile, bueno, y hacer comunidad con gente de otros países y de otras latitudes como usted. Pues, así que estamos muy contentos porque la comunidad crece, porque cada vez nos sigue más personas, porque cada vez está viendo más gente el programa y porque tenemos grandes invitados como usted, porque una coleccionista de tomo y lomo y que hoy día esperamos profundizar un poquito en lo que es su colección. Pero bueno, me imagino también que hubo gente que no vio el capítulo pasado y que no la conoce, así que le doy el espacio para que se presente. Okay, gracias. Bueno, yo soy Patricia P. Venturoli, soy coleccionista, ya llevo muchos años coleccionando. Toda mi colección está enfocada en el cine. Tengo, ante todo, soy esposa y madre, tengo un esposo que también es coleccionista, tengo tres hijos que todos son coleccionistas, así que hice una casa museo aquí en Colombia, yo soy de Bogotá, de la capital del país, y tengo un apartamento pues bastante amplio, a donde aquí está, lo tengo todo, todo, todo lleno de figuras, así que siempre puertas abiertas y qué rico, ¿verdad? A todos mis amigos chilenos y a todas las personas que nos siguen en diferentes países, un abrazo gigante y gracias por estarnos viendo hoy, de verdad. Así es, estamos contentos en verdad de tenerlo hoy día. Les voy a comentar la señora Patricia Mac, antes de que saliéramos al aire, me estaba comentando que tuvo un pequeño accidente y de hecho estuvo delicada salud y hoy día se sintió mejor y quiso acompañarnos. Así que Claro le que sí. agradecemos también. Le agradecemos por eso porque obviamente tenemos en cuenta de que no es fácil también dedicarse un tiempo a compartir y estando un poquito golpeada. Así es, porque para la gente que no sabe, antier salí a hacer mercado y no vi un bache, un hueco en la calle y me caí durísimo y realmente sí, sentí como si me hubiera pasado un camión por encima y ayer estuve pues en cama porque
siempre me lastimé harto, pero bueno, hoy es de saber que iba a estar con todos ustedes, dije no, buena vibra y a ver, dejar todo eso atrás y estoy con ustedes. Excelente, señora Patricia. Mire, bueno, le voy a repetir alguna pregunta, como le decía, para que la gente vaya interiorizándose, las personas que se perdieron el capítulo pasado, que si no lo vieron, también lo pueden volver a repetir, ver, está en nuestras redes sociales, está en YouTube, está en nuestra página en Facebook, pero, como le decía, la señora Patricia, como les comentaba a todos ustedes, es una coleccionista de muchos años, de familia coleccionista, y ella especialmente se dedica al tema de coleccionar objetos del cine. De más o menos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de que empezó con el tema de la colección? Bueno, yo nací en casa de coleccionistas. Mi papá, yo en todas las entrevistas lo digo, mi papá fue un gran coleccionista, él coleccionaba antigüedades y yo creo que esto se lleva en la sangre. Tú sabes que uno pues hereda lo que sus papás le han venido enseñando y yo me crié en un hogar donde había muchos objetos, todo de antigüedades. A mi papá también le gustaban los juguetes. Él tenía varias cosas curiosas y le fascinaba el cine. Él inclusive iba a los pueblos, él tenía su proyector y lo tenía como hobby. Iba a los pueblos, daba películas para que la gente se entretuviera y esas ganancias se las daba a las casas curales. Entonces yo me crié en el ambiente del cine y del coleccionismo. Yo seguí heredando el amor por el cine. Yo me he visto, como ustedes no se imaginan, todas las películas habidas por haber y empecé coleccionando películas. Entonces, mi cuarto tenía todas mis películas por orden de temas, de según cómo eran las películas, pero siempre me he enfocado, o digamos, uno de mis hobbies favoritos son las películas, es el terror. Entonces un día me dije, bueno, yo quiero como extraer todos esos personajes del cine y traerlos a mi casa y poder formar como una casa museo y empecé a lograrlo. Entonces, tengo en figuras mis dos hobbies favoritos, que es lo mejor del cine y lo mejor de la música. Entonces empecé también a comprar figuras, unas de 12 pulgadas, otras de 7 pulgadas, de los mejores músicos de los años 60, 70, 80 y hasta los 90. Terminé, digamos, con Michael Jackson, todos estos artistas que fueron íconos de la música. Y eso es lo que siempre he coleccionado. Ups, ups, tuvo un problemita ahí. Tuvo un problemita ahí en la conexión yo. Me entró justo una llamada. Pero, sí, la señora Patricia, bueno, usted me dice familia coleccionista, su padre coleccionista, sus hijos coleccionistas. ¿Qué coleccionan sus hijos? A ver. Yo creo que sin querer queriendo, como decía por ahí un personaje del Chavo, yo siempre a mis hijos les regalé, yo por ejemplo veía que mi hijo veía mucho anime, entonces yo empezaba a regalarle figuras de anime, pero entonces no le regalaba tan juguetes, sino más bien coleccionables, ¿no? Y de ahí, pues claro, ellos me han visto toda la vida coleccionando, entonces se volvieron coleccionistas. Uno de mis hijos tiene todo lo que son las chicas de DC, todas las heroínas de DC, tiene algo de Marvel y tiene figuras de lo mejor, digamos, de lo más icónico de los años 80, de lo que es anime, ¿no? Tiene, Ya, estamos hablando de Mazinger por Z, ese favor, tipo de figura. las chicas superpoderosas, tiene tiene a quién más, bueno, todo lo que es de los 80s, porque le gusta más el anime antiguo. Yo, pues, esa parte no la manejo muy bien de lo que es anime, porque para eso se tiene que tener un gran conocimiento y haberse visto todas las series. Tengo otra hija, ella colecciona todo lo de Harry Potter. También tiene todo lo de Star Wars. Ella inclusive aquí en mi país pertenece a una legión, tiene un vestido certificado y ellos cuando se reúnen, todas estas legiones cuando se reúnen van a convenciones e inclusive van a clínicas, a hospitales y hacen obras sociales
sin ánimo de lucro. Entonces, Ya. certificados por los mismos de Estados Unidos, por los personajes de Estados Unidos, y eso es muy bonito, eso es muy lindo. Y tengo otra de mis hijas, que es la menor. Ella también colecciona anime, videojuegos, como está estudiando arqueología, entonces tiene cositas que tengan que ver con lo de arqueología, figuras así. Y mi esposo, la cabeza mayor del hogar, él colecciona lo que son Legos, Ya. colecciona cotuboquillas grandes, también de heroínas. Y tiene unas figuras también que son como de 12, 14 pulgadas, perdón, de 12 y 18 pulgadas, que son de marca Yamato, son de un escultor Yamato, y salieron Ya. unas figuras brutales. Entonces él las colecciona. Entonces, aquí, digamos, de lo rico que es pasarla a todos. Hablamos de nuestros gustos, cuando se llega un paquete, pues entre todos lo destapamos, muestra qué te llegó, uy, qué chévere, qué marca es. Mejor dicho, esas son las conversaciones de nosotros. Vemos películas en familia, porque somos muy de familia. Yo soy de origen italiano y como ustedes saben, los italianos son muy amantes a mantener la familia unida, entonces esto lo llevo en la sangre. Y aquí nos vemos películas juntos, hablamos todos el mismo idioma, como se dice. No, qué lindo escuchar eso, porque es bueno tener actividades así que reúnan a la familia. Yo, por ejemplo, a modo personal, con el tema de los Lego, aquí en la casa, acá prácticamente todos tenemos nuestra, también casi todos tenemos nosotros aquí no somos como ustedes, que ustedes en el ámbito del coleccionismo abarcan varias áreas. No, nosotros aquí en la casa casi todos, bueno, todos tenemos nuestra colección de Lego, cada uno dedicado a algún tipo de cosa en específico, pero tener esas actividades que reúnan a la familia y que la mantienen unida y que, como dice, llega un juguete nuevo, llega algo nuevo y que entre todos se arme, eso también es lo bonito del coleccionismo. Yo entiendo el coleccionismo no solamente como algo de que sea para tener cosa uno, sino para disfrutarla con otros. Exactamente, de eso se trata, de poder compartir y gozar, porque lo que yo te digo, aquí llega un paquete y lo más lindo es vernos aquí reunidos encima de una mesa destapando, muestra que te llegó, uy, qué chévere, muestra que encargaste. Entonces, eso se vuelve genial y que también nos respetamos los gustos, ¿no? Porque pues yo soy muy amante al terror y no es que aquí a todos les guste el terror, pero respetan ese género y les gusta, han aprendido, por ejemplo, a ver, les cuento una anécdota. Yo siempre quise tener a Chucky. Chucky ha sido mi personaje favorito y siempre lo he dicho y a mí inclusive me han bautizado como la mamá de Chucky porque saben que es uno de mis personajes, es el wow, es el santo grial de mi colección. Yo llego a tener 50 Chuckys y lo quiero. Es un personaje que como película me gustó, pero cuando yo empecé a coleccionarlo, que yo quería tenerlo, el sueño mío fue, porque yo creo que toda mi colección comenzó porque querer tener un Chucky y sentarlo encima de mi cama. Pero yo no sabía qué iba a ser la reacción de acá, de cuando llegara a la casa y ponerlo encima de la cama y verle la cara a todos. Y eso lo llegué a pensar mucho tiempo. Pues en el momento que empezaron a llegar, pues eran más o menos de 30 centímetros y esto. Pero ya cuando llegó el Santo Grial, que es de 1 metro de grande, ay, no. Empezando que cuando yo lo destapé, que inclusive yo hice un unboxing y lo tengo inclusive en YouTube, yo no podía hablar, a mí se me hizo un nudo y me temblaba la voz de la emoción porque primero lo destapé delante de mi familia y delante de las cámaras para que vieran cuál iba a ser la reacción mía y traté y me decía, Patricia, no tienes que llorar, no tienes que llorar, pero no, a mí se me quebró totalmente la voz. Y sí, cuando ya lo vi la reacción de todos en mi casa y fue muy lindo porque todos lo han aprendido a querer porque saben que es uno de mis personajes favoritos. Entonces, aquí es el niño de la casa, es el yo le tengo traje, yo lo cambio, yo lo peino, yo hago los videos con él.
Y ha sido, pues, para mí ha sido como tan bonito porque es un personaje que aprecio y quiero muchísimo, aparte de la película que sea de terror, que sea malo, en sí el muñeco para mí me parece, hablo de Good Guys, es un muñeco muy bonito, es muy bonito y se presta para muchas cosas, como la nueva figura que salió del Baby Yoda, que no es el Baby Yoda, todo el mundo lo quiere, todo el mundo hace maravilla. Y si uno lo pone y yo lo tengo acá y uno lo mira, bonito no es. Lo que pasa es que aprendimos a quererlo por lo tierno. Y ver cómo Mando lucha por él, todo lo que lo defiende, todo eso. Entonces uno lo aprende a querer. Entonces así pasa con Chucky. Chucky es un personaje que a pesar de todo se presta para hacer muchas cosas con él, es muy fotogénico, el que yo tengo acá es muy fotogénico, y entonces es bonito, esa anécdota les cuento. Sí, pues, sí, la. ¿Me escucha? No. ¿Aló? Sí, yo te oigo bien. Ya. No, es que eso iba a decir. Por lo que, bueno, los que no vieron el capítulo pasado, bueno, no sé si por ahí lo tiene también. Sí, lo veo. Ahí veo a Good Guys atrás. Claro, la señora Patricia. Bueno, ustedes pueden seguir. Sí, ustedes tienen que buscarla primero que todo en sus redes sociales. ¿Ya? Mundo Coleccionista. Patricia Venturoli, o lo buscan en Facebook, tiene también su página en Instagram, y ahí van a ver también cómo lo que van a pueden ver en fotos lo que está hablando la señora Patricia, cómo se presta para múltiples fotos, mini dioramas, situaciones extrañas, el Chucky Good Guy, que bueno, es el bueno, esperamos que no se convierta en malo, pero lo hemos visto en varias. Ahora me van a poder seguir también por TikTok, que lo voy a empezar a hacer para empezar a mostrar las figuras más detalladas, ¿no? Ya, miren, como dato, ahora lo saben todos ustedes, también sigan, como le digo, todas las redes, la señora Patricia, Mundo Coleccionista, Patricia Venturoli, y ahora va a salir en TikTok. Miren, nosotros no hemos llegado a esas redes sociales Esta es todavía, una ahí vamos a ver primicia cómo. que te doy por primera vez, porque hasta hoy lo digo. ¿Ves? Esto es una primicia y gracias a la señora Patricia por darla en este humilde programa. Yo le iba a preguntar, usted está hablando de la pasión por el Chucky. Ahora, antes de ir a esa pregunta, me recordó mucho su historia de la emoción. Yo vi hace poco un video viral en donde una persona le regalaban el topollillo que ella siempre quiso cuando niña. Y también la reacción era la misma. Yo me acuerdo que el video le entregan algo, no se da cuenta de lo que le estaban regalando, porque fue toda una sorpresa. Y claro, la señora cuando ve que era el topollillo que siempre quiso en su infancia y que por fin lo tenía, la emoción, no llorar era imposible. Y de hecho a uno que lo está mirando desde afuera, también es imposible, porque yo creo que todos en la vida tuvimos algún juguete que por algún motivo lo vimos cuando niños, siempre lo deseamos y no lo tuvimos. Yo creo lo mismo. Yo, por ejemplo, acá en Chile, cuando yo era niño, en la década de los 80, el tema, por ejemplo, del Lego era súper escaso. Aquí en Chile, en esa época, era muy famoso otra marca que era de origen español que se llamaba Tente. Sí. ¿Ya? Y tenía otro tipo de construcciones, tenían un tipo más de bélico, y eso era lo que había más en Chile, más que el Lego. Llegaba re poco y era poco lo que llegaba y más encima era casi inalcanzable en precio. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de esas cosas que yo construía, y si bien cuando yo era niño no tenía Lego, siempre me gustó el tema de las construcciones. Y ahora, cuando grande, obviamente yo perdí todos esos juguetes ochenteros, los perdí todos entre tanta mudanza y ese tipo de cosas, y el descuido habitual de un niño. Y después, ahora, cuando uno grande, puede tener la oportunidad de empezar a hacerse sus colecciones con los bloques, en mi caso usted con el tema de los juguetes y las películas. Y eso es bonito en cierto modo porque uno a esta edad ya empieza a valorar y cuidar mucho más las cosas y aparte lo hace, encuentro que hace que los hijos, las personas que están detrás de uno también se vayan involucrando, así como usted que viene de una familia de coleccionistas. Así que eso es súper bueno también destacarlo. Le iba a preguntar, su primer Chucky, ¿cuál fue? Mi primer Chucky, a ver, esa también es anécdota y
Y la voy a contar porque es curiosa. Cuando yo empecé a coleccionar, que dije, bueno, voy a traer todos personajes y quiero un Chucky, a mí se me volvió una obsesión querer tener un Chucky. Cuando lo fui a buscar no lo conseguí, porque es que uno se imagina que eso es ir a comprar, oye, quiero una Barbie y te ofrecen 1000 Barbies, ir a conseguir un Chucky aquí en mi país, pues era bastante complejo. Entonces yo fui a buscarlo y me ofrecieron, llegué a un almacén y le dije, oye, tú por casualidad, un almacén de solo figuras de colección. Entonces le dije, ¿tú por casualidad tienes un Chucky? Y me dijo, sí. Yo tengo un Chucky y me ha mostrado un Chucky que no medía más de 5 centímetros. Y yo le dije, no, yo lo quiero tamaño real. Entonces me dijo, no, eso no vale, eso no lo hay, si lo hay, eso valdría muchísima plata. Entonces, ese día, mi primera figura fue el carro del padrino. Yo me compré el carro del padrino y coincidencialmente a los 2 días iba por un almacén. Fue a un centro comercial y en un almacén estaban vendiendo unos gánster. Entonces compré los gánster, hice el diorama con todos los gánster, el padrino, al carro le metí el muerto atrás, lo amarré, ese fue mi primer diorama. Después de eso me puse en la tarea, ya entonces ya empecé a buscar figuras, mi segunda figura fue un Elvis Presley, después de la primera de terror fue un Freddy Krueger, y así empecé a hacerlos. Y un día yo iba a recoger unas figuras que me habían traído y casualmente habían llegado una caja grande para entregarle a otros clientes. El muchacho que me estaba haciendo el favor de traérmelas, le llegó una caja y me dijo, le dije, uy, ¿te llegó mercancía? Me dijo, sí, ahí vienen dos Chuckis. Cuando él me dijo dos Chuckis, yo le devolví la figura, le dije, no, muerte, destápelo, no, pero es que son de un cliente. Él vio la emoción, vio que a mí me tembló la voz, me vio que entonces me las mostró, dije, no, tú tienes que darme a mí esas figuras, esas son para mí, no sé qué, y él me las dio. Entonces me vendió la novia del Chucky, y Chucky, es muy bonito, son de caja azul, son de 30 centímetros. Mira, yo me vine así porque a mí me parecía que todo el mundo me los iba a quitar. Yo iba por una cosa, pues resulté con otra. Le dije, guárdame lo que yo te había encargado, pero yo me llevo estas. Llegué aquí a la casa y le dije, adivine qué compré, ¿no? Todos sabían que yo iba por unas muñecas, porque yo iba ese día era por unas Living de Dolls, que son las muñecas que también colecciono. Cuando saqué Chucky, todos, ay, siquiera te hiciste a tu Chucky, sabían la emoción que yo venía con esos Chucky. Y de ahí ya empecé pues a ponerme en la tarea de coleccionar todo lo de él. Entonces, aquí yo tengo el maletín, la lonchera, las pilas, la regla, los cuchillos de él, lo tengo desde así de grandecito, lo tengo en tamaño real, todo lo que ha salido de él. Entonces, esas han sido como las anécdotas porque es que mira, yo siempre he dicho que el coleccionismo. Hay dos tipos de coleccionistas. El coleccionista que de su niñez quiso tener las figuras y otros que nunca las pudieron tener. Sí, entonces, el coleccionista que un día el papá le regaló el Spider-Man y se le rompió y creció y dice, ay, yo me acuerdo cuando mi papá me regaló este Spider-Man, entonces lo compra, lo tiene, entonces ya empieza a comprar el enemigo de Spider-Man, empieza a comprarle la novia y empiezan a armar sus grandes colecciones. O está el coleccionista que el primo era el que tenía las figuras y él o porque el papá nunca le gustó o por cuestiones económicas nunca lo pudieron tener o porque definitivamente nunca le regalaron ese juguete o esa figura, entonces llega cuando está grande y dice, ah, yo me acuerdo que mi papá no me quiso regalar ese Spider-Man porque no le gustaba, pues ahora lo tengo a este y tengo a Venom y tengo al no sé qué y tengo a y resulta siendo la colección. Esos son los dos tipos de coleccionista. En el caso mío, como lo amante es lo que ha sido el cine. Los mejores recuerdos que yo tengo realmente son de mi infancia. Yo fui a la edad de niña, fui una niña muy feliz, porque pues con mi papá nos sentábamos en mi casa, nosotros no fuimos sino dos hermanos, papá y mamá,
Y así como he criado yo a mis hijos, yo fui criada así. Entonces ellos se sentaban a ver películas conmigo. Mi papá me alcahuetea desde muy chica a ver el terror. Entonces yo por eso nunca he sido miedosa y por eso me gusta tanto el terror. Entonces empezar como a tener, es decir, esta colección me remonta a mi infancia, a mi juventud, a los momentos tan felices que fui yo de soltera, de niña, de... Yo he sido feliz, yo he sido una mujer feliz desde que nací. Soy casada y soy la mujer más feliz. Tengo un hermoso matrimonio de 35 años y soy feliz. Entonces, yo creo que con todo esto de haberles expreso el hecho de tener todas estas figuras y estar rodeada de algo tan lindo como es algo que me gusta, yo considero que a mí no me pasa la cédula. A mí, yo tengo alma jovial, espíritu de joven, soy muy amiga de mis hijas, respetando pues nuestras edades, sabiendo pues que yo soy la mamá, pero que es bonito alcahuetearles eso al coleccionismo y qué bonito poder compartir todo esto y con ustedes, la gente que conoce. Yo soy de las personas que soy, les digo, coleccione, coleccionar es bonito, es un hobby bonito. Tengan sus colecciones, disfrútenlas. Si les regalan a sus hijos figuras, que jueguen porque se hicieron para que jueguen al niño. Si tienen Barbies, que las despeinen, que las peinen, que les pongan vestidos, sino simplemente enseñarles a que cuiden, porque a lo mejor esos van a ser los juguetes que ellos en 10, 15 años van a empezar a coleccionar. Así estén Gracias. peinitos, pero van a ser parte de su colección, con lo que va a empezar a aprender esa mechita de empezar a coleccionar, ¿no? No, en verdad no, es así. Yo encuentro que el tema de... Oh, aquí está mi Chucky personal. Oye, espérate, ¿qué papá está ocupado? No, yo, por ejemplo, lo encuentro que usted lo dijo muy bien, describiendo a los coleccionistas. Así es, hay mucha gente como yo. Este es mi Chucky personal. Hola, Cada uno parte por diferentes motivos y como le decía yo delante, yo partí porque yo perdí mi colección y me acordé de los juguetes bonitos que me regaló mi papá y de repente un día a mi hija le regalaron un Lego y yo dije, oye, pero ¿por qué yo no? Si a mí también me gustaba y ahí empezamos todo a coleccionar. Y claro, hay gente que también no tuvo la oportunidad y que ahora por motivos económicos, por diferentes, como bien decía usted, a lo mejor me imagino en el caso de usted que colecciona objetos de terror y si a un niño le gustan los objetos del terror y al papá no, obviamente ese niño nunca va a tener los objetos de terror. Entonces, cuando uno es adulto ya se puede dar el lujo de coleccionar lo que uno quiera y es bonito y me gusta escucharlo de usted porque es una persona que se le nota en cada palabra, en cada gesto cuando habla del coleccionismo, que es una cosa que le llena el alma. Y esa es la idea. Y cuando hacen esto, vaya un poquito para allá. Y cuando se hacen estos espacios, obviamente uno lo que busca es transmitir que esto es una pasión bonita, de que es sano, y la idea siempre es formar comunidad. Nosotros siempre aquí hablamos en el programa de formar comunidad. ¿Y por qué lo repetimos con tanto ahínco? Porque pensamos, con todo lo que, todas las personas que están detrás de Grace Collection, pensamos simplemente que si uno no logra hacer que esta pasión que lleva a uno encante a otras personas y que ellos busquen sus propias hobbies, me refiero, su línea para coleccionar, si no lo motivamos así, yo creo que estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal en nuestro trabajo, porque yo encuentro que uno de las mayores virtudes que podríamos tener como coleccionista es motivar a otra persona a que a lo mejor, claro, por motivo económico no puedo coleccionar a lo mejor Lego, no puedo tener esa figura que son tan exclusivas, pero sí hay coleccionismo, como usted decía, hay personas que coleccionan llaveros, que coleccionan chapitas de bebida, hay de todo para coleccionar. La idea es simplemente darle un valor agregado a eso que uno tiene, cuidarlo y tratar de encantar a otro con eso. Ahora le quería preguntar,
¿En qué momento? Porque usted habla, siempre partimos usted, eso de decir, si está la madre de dragones, usted es la madre de los Chucky. y también quiero saludar a toda la gente que nos está siguiendo, Daniel Opaso, que nos dice que le estamos acompañando en este invierno. Gracias a usted por acompañarlo. A Rodrigo González, un saludo para él. Lupi, lo vi también conectado mandando un saludo, así que también un saludo para él que nos acompañó la semana pasada junto a la señora Patricia. Y a todos los que están, y a todos los que están viendo este programa, un saludo para usted. Esperamos que estén bien acompañados junto a esta sana conversación. Le voy a preguntar, usted siempre habla de Chucky, 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 y le gusta el cine de terror, pero ¿y en qué momento empieza el tema a variar? Porque usted, le escuché que el primer juguete de terror que tuvo fue Freddy. Sí. ¿Cierto? Y de ahí, ¿cómo empieza esa afición? ¿Cómo empieza pasamos de Chucky a película de terror? ¿O después nos fijamos en Freddy, nos fijamos en Jason? No. ¿Cómo? Desde que yo estaba muy pequeña, lo que yo te vuelvo y retomo, cuando estaba muy pequeña, el recuerdo más lindo que yo tengo es ver que me sentaba con mi papá y mi mamá a ver películas de terror. Yo veía películas de Bela Lugosi, empecé a ver Los Cuentos de la Cripta, empecé a ver películas en esa época, pues eran en blanco y negro, porque yo estoy hablando de años 65, 70 años, yo estaba muy pequeña, y empecé a ver películas de terror y él me alcahueteaba eso. Entonces siempre me gustaron los personajes, como empecé a ver King Kong, la antigua de King Kong, y él me iba explicando. Una de las películas más impactantes fue, porque claro, el cine antes de existir, por ejemplo, Chucky, y la primera película que yo me vi bien brava de terror fue El Exorcista, la de Linda Blair. ¿No? Clásico de clase. Como película me parecía extraordinaria y nunca llegué a imaginarme que de golpe yo podía tener a Linda Blair, porque todavía en mi cabeza no cabía que iban a sacar figuras de eso. Entonces yo empecé a coleccionando películas y una de mis primeras películas puedo decir que fue una de mis primeras películas que puedo decir fue la de Linda Blair. Que empecé a coleccionar, después me vi Carrie, después me vi El Bebé de Rosemary, todas de los años 70, ¿no? 70, 80, y ahí, claro, entró Freddy Krueger, entró Jason, empiezan a entrar ya las películas 70, 80, 90, el Chucky fue mucho después, el Chucky acaba de cumplir 32 años, mira cuánto tiene Linda Blair, fue una película extraordinaria. Entonces, a mí esas películas siempre me enamoraron, me fascinaron, y como cinéfila que soy, más que cineasta, soy más cinéfila, yo soy de las personas que van a un teatro, y yo me siento desde ver los trailers hasta que la película termina, muestra todo el reparto y da la fecha. Me gusta ver qué directores la hicieron, quiénes la hicieron, quiénes participaron, si yo te miro a ti la banda sonora, te miro si el vestuario es de acuerdo a la película, yo te lo veo todo, ¿ves? Y como cinéfila también me veo todo tipo, todo género, bueno, excepto un género, pero yo me veo todo tipo de género. Y así consideré yo que para mí no es mi tipo, o que no me está gustando la película, que a veces dice uno, es que es mala. Yo por respeto no digo que son malas, porque uno sabe lo que le han invertido el tiempo, pero que no llenaron mi expectativa. Yo, sin embargo, me la veo, para poder tener la crítica, oye, sí, la película no me gustó por esto y esto y eso, ¿sí? Yeah. El único cine que a mí no me gusta es como la comedia. A mí la comedia sí... En general no es mi género, no me gusta, no me hace reír, al contrario, me choca, es lo único que no es, pero yo te veo cine de terror, te veo suspenso, me encanta el suspenso, me encanta el cine de ciencia ficción, me gusta la de acción, y uno se casa con ciertos actores, hay actores que por sí solo venden. Entonces uno ve, por ejemplo, un John Travolta, dice, ah, no, esta película es garantizada. Ve un Brad Pitt, que es uno de mis actores favoritos. Yo tengo toda la colección de las películas de Brad Pitt.
Todas. Entonces, y lo tengo aquí en mi casa, Brapi, porque fueron, yo me compré dos figuras de él y aspiro a tener la tercera dentro de pronto, porque lo tengo en la película Bastardo sin Gloria. Es un Hulk Ya. de 12 pulgadas. Y tengo a Brapi en Guerra Mundial Z, también un Hot Toys en 12 pulgadas, y aspiro a tenerlo ahorita en la película de Érase una vez en Hollywood. Ah, la mire. Ya, y esas son figuras Toys, ¿cierto? La de Érase una vez en Hollywood, no. Esa es una nueva marca. Ahorita se me va el nombre, no recuerdo qué marca es. Es una marca que está compitiendo como estilo Hot Toys, que vienen con tela, que tienen articulaciones, son de 12 Multiplicar. pulgadas, sino que son mucho más económicas. Es decir, una figura de estas te la va a poner en dólares. Una figura de estas que te valga $25, un Hot Toys te puede valer $40. Entonces, fíjate que los precios varían, ¿sí? No, está mucho, mucho, mucho más Mucho más asequible. económico. Entonces, para la gente, yo siempre he dicho una cosa, uno como coleccionista, yo le digo a la gente, no se frene en coleccionar por cuestión económica. Sí, pues sí, es decir, uno debe medirse y primero el deber que la devoción, primero lo de su casa, primero la comida, las necesidades. Pero digamos, si no hay para Hot Toys o que tenga que coleccionar Hot Toys para ser un coleccionista, esa es la mentira más grande. Uno debe coleccionar lo que uno quiere, lo que uno le guste, la marca que le guste, y no hay colección grande, no hay colección chica. La colección es el amor y el entusiasmo que tú le pongas. Así. Ser un gran coleccionista. A mí no me interesa si tiene 10.000 piezas o si tiene 10 piezas. El hecho es que empiece a coleccionar y que quiera lo que está haciendo. Eso es lo No que lo cuenta. puede haber dicho mejor. Yo también soy de eso. Y aparte que, por ejemplo, ese es el tema que, no sé, pues, a una persona, no sé, que le gusta el universo Marvel y a lo mejor no le da para tener la figura Hot Toys. Obviamente hay otro tipo de figura y yo he visto colecciones así, súper súper amplias, pero de un puro tema. Me refiero, en el mismo caso, por ejemplo, Marvel, pero una persona que tiene, no sé, un muñequito chico, una figura de acción, no tiene ningún Hot Toys, pero tiene llaveros, tiene imanes para los refrigeradores. Exacto. Entonces, alternativa para coleccionar y darle valor, hay mucho, no solamente como usted bien dice, obviamente uno siempre quiere tener la mejor pieza, le gustaría, y si tiene la posibilidad de tenerla en su colección, bien, pero si no, siempre hay artículos para hacerse una colección y, no es po y, de, y para todos los bolsillos en ese sentido. Sí, eso es verdad. Lo mismo Ahora que con. yo siempre aconsejo a la gente. Mira, uno tiene que tener, uno cuando es coleccionista, más que se puso de moda, porque cuando yo sinceramente empecé a coleccionar, que les estoy hablando de hace 25 años, 20, 25 años, era muy complicado encontrar las figuras. Tocaba, se iban comprando a poquito. Ahorita el mercado pues descubrió que hay demasiados coleccionistas, entonces, uy, nos están enviando, borbandeando, como digo yo. En solo figuras ya es más asequible, pero en mi época era muy, muy fregado ir a tener una figura y demasiado costosa. Ahorita bajaron, digamos, los precios, ya uno los puede tener. Pero el que es coleccionista, digamos, descomplicarse, debe ser descomplicado. ¿En qué sentido? Si a ti te gusta coleccionar en caja, pues tenlas en la caja. Si a mí me gusta sacarlas de la caja, yo las saco de la caja. Si a mí me gusta tenerlas colgadas, ay, pues yo las cuelgo. Es decir, disfruten, disfruten lo que hacen, disfruten su colección, es su gusto, es su colección, y no, no esas, digamos, esas peleas que a veces se arman por tonterías, que porque sacó de la caja, porque no sacó, porque las colgó, porque no las colgó, porque coleccionó DC, porque no coleccionó Marvel, porque no, no porque uno es coleccionista. Mira, una colección va detrás de otra. Uno se va volviendo coleccionista de otras cosas sin querer.
Te voy a poner este ejemplo. Yo tengo todos los músicos de los años 60, lo que te di, 60, 70, 80 y 90. Detrás de esa colección tengo los libros en edición de lujo de toda la vida de todos los artistas. Pues si yo tengo un Ozzy Osbourne, a mí me gusta saber qué nació en Inglaterra, qué año, qué canción. Entonces yo me compro el libro y tener el conocimiento quién fue Ozzy. Kiss, yo tengo los libros de Kiss, toda la biografía de Kiss, con los póster, con las boleticas, a dónde se presentaron, cuáles fueron las canciones, cuáles fueron las peleas de ellos. Qué rico saber de la vida de cada. Entonces yo tengo una colección adicional de libros. Tengo una colección adicional de camisetas, porque como hago los unboxing y hago todas estas presentaciones, qué rico uno tener las camisetas adecuadas para los personajes. Detrás de eso tengo una colección de llaveros con todo lo de, perdón, con todo lo de terror. Tengo cole y así voy haciendo colecciones unas detrás de otras, y cuando uno mira y dice, wow, mire todo lo que yo he hecho, y fíjate. Y son colecciones que se han venido armando y las tengo bonitas, no las estoy mostrando, pero las tengo para mí, ¿sí? Porque yo soy la que disfruto. Entonces, a veces está uno ahorita, por ejemplo, en esta pandemia, mi país en este momento, todos estamos, hoy estamos en, estamos con ley seca, no podemos salir, estamos en toque de queda todo el día hasta el lunes. Entonces, en estos momentos, qué rico compartir con ustedes. Estoy pasando el momento más agradable de mi vida. Hoy estaba, esta mañana estaba armando un rompecabezas. De golpe leo libros de Stephen King. Porque tengo una colección de libros de Stephen King. Mañana puedo que amanezca aburrida. Entonces digo, voy a leer una biografía de estos cantantes. O me veo una película. Entonces empiezo a ver las películas, por ejemplo, La vida de Freddie Mercury. Entonces digo, no, pero muestra esto cuándo fue. Entonces saco el libro. Entonces fíjate que estas colecciones van sirviendo y lo van entreteniendo a uno. Y de eso se trata. Ya que estamos confinados por una situación que nunca esperó la humanidad llegar a tener, disfrutémoslo, saquémosle lo mejor, el mejor partido, que no sea ver las noticias negativas sin desconocer la gravedad de la situación, porque no es que uno se esté colocando una venda, pero si somos personas que nos va a dar impresión o nos vamos a sugestionar, qué rico un hobby de estos para disfrutarlo. Hoy, ¿qué vamos a hacer? En vez de ponerme a ver cosas negativas, voy a limpiarle el polvo a todas mis figuras. Eso Eso sí. iba a decir. Es lo Eso le que, yo creo que es lo que menos le envidian a uno, el polvo a las figuras. Entonces yo me pongo a limpiar el polvo, estoy entretenida. Entonces, todo eso se presta para ser un buen coleccionista, ¿no? No, y en verdad sí, uno puede sacar este tema del coleccionismo, por lo menos en esta época de pandemia, da para eso. Yo le iba a decir, ¿qué más actividad podemos hacer? Siempre vamos a tener algo que ordenar, siempre vamos a tener algo que limpiar, siempre vamos a tener un artículo a lo mejor que buscar en internet. Y en verdad, lo que yo agradezco de esta pandemia, una de las cosas más bonitas que ha pasado en esta pandemia, es que, claro, se nos ha dado la oportunidad de compartir con gente como usted, que está en otro país, pero que a lo mejor, yo creo, y sinceramente, que a lo mejor si no hubiese pasado esta pandemia, no estaríamos hoy día, no hubiésemos estado nosotros en este momento conversando. A lo mejor nuestro amigo César no hubiese sacado adelante este proyecto para poder conocer a otras comunidades, a otros coleccionistas y compartir un espacio en común. Y en verdad eso hay que verlo como algo positivo que nos ha dado la pandemia. Hoy día, a pesar de todo, a pesar de todas las restricciones, aquí también estamos con... Estamos en cuarentena, con toque queda, todo lo mismo que allá. Ha estado súper fea la cosa aquí en el sur de Chile, pero tenemos la oportunidad por lo menos de tener este espacio todos los sábados a las 7 de la tarde, en donde podemos compartir esta pasión que tenemos y llevárselo a otras personas. En verdad, acortar la distancia gracias a estos medios tecnológicos y compartir con personas tan agradables como ustedes es una cosa muy positiva que ha pasado en esta pandemia. Ay, tan lindo, muchas gracias. Me haces un gran honor, de verdad. No, es que el honor es para nosotros. Ahora, estábamos hablando del cine del terror, usted que es cinéfilo y todo eso. ¿Usted con qué se queda? ¿Le gusta con los monstruos clásicos de la del el, lo que sea, los clásicos, el hombre del pantano, el Drácula?
¿O le gusta el terror más ochentero de estamos hablando ya de los mismos Freddy, Jason, el mismo Chucky? ¿Con cuál le gusta usted más como cinéfila? Bueno, yo los divido en dos partes porque lo que es Chucky, lo que es Freddy Krueger, lo que es Jason, lo que es Meyer, todos estos es puro cine slash, ¿no? El cine slash está dividido, que fue de los años 80 y es un cine diferente porque todo tiene que ver con asesinos en serie. Se inspiraron en asesinos, inclusive el payaso It viene a ser cine de puro slasher. Entonces, a mí ese género me gusta mucho. A ver, el cine está dividido como en tres o cuatro partes. Está dividido en la época de los 70s, que fue un cine que yo llamo un cine limpio. ¿A qué me refiero en limpio? Que utilizaron efectos especiales sin llegar a exagerar los efectos especiales. Yo siempre pongo el ejemplo de la película de Linda Blair, la película del Exorcista. Fue una película que realmente aterrorizó y sigue aterrorizando. Puede que a la nueva juventud se le haga lente, se le parezca lenta, pero fue una película que realmente le quitó el sueño a muchísima gente y está muy bien hecha. Porque el secreto es que a ti no te están mostrando ni ningún demonio con cola ni con cachos. Están jugando es con el maquillaje de la protagonista, que es Linda Blair. Regan es una niña que se va convirtiendo de poco, se va convirtiendo en el mismo demonio. Y fue una película muy bien lograda. Entonces, eso lo mismo pasa con la película de Carrie. Carrie, en esa época, hablo de la época de los 70s, muestran una niña inocente y estaba muy bien hecha para esa época, porque esa inocencia sí existía de una niña de no saber qué le podía pasar a su cuerpo, de su desarrollo, no estaba lejos de esa realidad, a formar una niña, a convertirla en esta época. Ya uno no la cree porque las niñas de hoy en día, a los 8, 10, al menos desde los 7, 8 años, ya saben cómo funciona su organismo, qué les va a pasar, cuáles van a ser sus cambios. Entonces ya eso no es creíble. Para esa época fue una excelente película y fue un cine limpio porque no había demasiados efectos especiales. Brincamos al cine de los 80. Fue un cine a donde por primera vez empezamos a conocer el cine slasher. Y fue muy llamativo. Se dice terror porque hay gente que le tiene terror a la sangre, ¿sí? Ahí no te están mostrando demonios, sino más que todo es sangre, como Masacre en Texas y todo. Entonces es un cine bastante que la gente, uy, Dios mío, ya empiezan a ver cosas que puede que no les guste. Entonces en eso consiste. Y el nuevo cine de hoy en día, como un Annabelle, como todas las películas que han sacado de los expedientes de la familia Warren, como La Monja, como qué, como se me va la óptica, El Conjuro, El son conjuro. películas bien hechas, son bien hechas. Me gusta ese nuevo cine, pero critico un poco el cine de terror, 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 porque le meten demasiado, demasiado efectos especiales. Entonces, al tener tanto efecto y fuera de eso, al cine de terror le están metiendo humor, y a mí eso sí no me gusta, que me le metan humor al terror, porque entonces en el momento que va a salir La Monja, que tú estás esperando verla, que viene el impacto de la música para aterrorizar, y salen con un chistecito, hasta ahí llegó, porque entonces suelta uno la risa y perdió el impacto de la película. Eso es lo que no me gusta actualmente del cine de terror moderno. Pero me quedo con el cine antiguo, de los 80s, 70s y 80s. Para mí Sí, fueron a películas mí, muy buenas. no sé, bueno, a mí también yo prefiero ese terror, en verdad, el tema de, yo por ejemplo, le iba a hacer una pregunta por el mismo tema, por ejemplo,
El Exorcista es un clásico que no pasa de moda. Uno la puede ver y yo creo que la puedo ver, no sé, yo creo que en mi vida la he visto más de 10 veces. Yo creo que las 10 veces siempre uno está bien pegado, si no es al respaldo de la cama o al respaldo del sofá, pero es una película que siempre a uno lo tiene en vilo. Y por lo mismo eso. Se ha dado mucho el tema de los remakes. La semana pasada estuvimos hablando, ya le pregunté si prefería el Chucky el ochentero o el Chucky el que salió ahora último, el robotizado. Pero se ha dado que se han hecho remakes de muchas de las películas clásicas. Se hizo un remake de Pesadilla, de Freddy, se hizo de Jason. Sí, Bueno. cambiaron los actores, sí. ¿Y qué le parece eso? Porque el otro día yo veía en un canal de YouTube, se hacía una comparativa, había gente que le gustaba, algunos que decían que habían unas muy buenas, otras que eran muy malas, pero yo veo que se está, en cierto modo, hay muchas que la historia es tan calcada que simplemente es modernizar algo antiguo y yo encuentro que se pierde la gracia. ¿Qué opina usted en ese sentido? Lo que pasa es que, mira, te voy a poner el cementerio de animales, ese ejemplo. Cementerio de animales está basada bajo el libro de Stephen King y la primera película, que es de los 80s, es una película muy buena, y está muy, muy calcada, porque siempre los libros de Stephen King, cuando los llevan al cine, a la pantalla grande, siempre difieren un poco y tiene lógica. Mucha gente critica eso, oye, pero es que el libro dice una cosa, no, es que es muy diferente escribir y tener la imaginación a llegarlo ya a realizar. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, del carro, él tiene un carro que a mí me encanta, la película que se llama Cristina. Cristina, tú lo lees y el carro es chistosísimo porque es un carro re malo, se enamora de su dueño. Y él saca unos dientes, pero entonces ya al llevarlo al cine, como lo sacaron, yo adoro la película, porque tiene una banda sonora y los invito a todos los que no hayan visto la película, se la vean, porque la banda sonora es extraordinaria, es una temática diferente, es un carro de terror muy buena, y los libros de Stephen King en su mayoría son muy buenos. A mí personalmente me gustan mucho. Pero llevarlo a la pantalla ya es diferente. Ya de dónde le van a sacar los dientes al carro, pues, y si le van a hacer efectos especiales, pues no, no pierde, ¿no? Bonito ver el carro como es. A la película de Cementerio Maldito le hicieron su remake. Sí. Nosotros vimos la primera película y es que no pudieron escoger un niño mejor que ese para producir la película de terror. Ya pusieron a la otra, la niña, esto ya no convenció. Pasa como la profecía. La primera profecía, el niño, pero ni mandado a hacer. Ese era el personaje. Después sacaron nuevamente el remake y es gemela, porque yo las comparé, son iguales, la muerte de la mamá, pero el niño ya no es el mismo. No tiene ese carisma que tuvo el primer actor. Por eso yo no estoy de acuerdo porque se está hablando que van a sacar el remake del Exorcista. Esa la van a Sí, sacar, la de iban hecho, a sacar este año. a ese punto iba. Yo, por ejemplo, yo creo que hay cosas, en verdad, los clásicos nunca mueren. Los clásicos nunca mueren. Y si son clásicos es porque lo hicieron bien. No deberían tener mayores cambios. Pero cuando yo escuché el tema de que iban a hacer un remake del Exorcista, como que se me pararon los pelos y dije, por favor, no arruinen una obra maestra, porque para mí en ese sentido, el Exorcista para mí es una obra maestra, me dejó traumatizado cuando niño mucho tiempo, y la imagen de Linda Blair es algo icónico, icónico en el cine, entonces cuando se abrió la posibilidad de hacer un remake, dije, oh, por favor, no, otra vez no, no vayan a arruinar algo, a pesar de que podría ser, en ese sentido, algo positivo, porque a lo mejor la gente no va a encontrar nada y a lo mejor va a decir, en verdad, el clásico es mucho mejor y en ese sentido se valora mucho más lo que se había hecho. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ya se hizo un experimento.
A ver, la película del Exorcista son cuatro, son cinco cintas, pero oficialmente son cuatro. Está El Exorcista con Linda Blair. Sí. Después salió, al año siguiente, salió El Hereje con la misma Linda Blair, que va unida de la mano, porque es a donde te cuentan qué le pasó realmente a Merry, porque siempre hubo la pregunta si Regan mató a Merry o si fue realmente que le da un infarto. Entonces ahí entra la segunda. Después entra la tercera película que se llamó Legión, y Legión es nuevamente el encuentro de Carras, y todo lo que pasa es porque todos tuvieron que ver con la primera película del Exorcista, y después empieza el inicio, que es donde uno sabe de dónde salió Merry, toda la historia de la medallita y todo. Y hay otra que es gemela, sino que una salió para cine, la otra salió para la televisión. Ah, Son Dominion. gemelas. Son gemelas, sino que una es una demonia y la otra es un demonio. Se vendría a aparecer más, porque esto está para esta película se hizo a base de hechos reales, y realmente el exorcismo que se hizo fue con un niño de 12 años y no con una niña de 12 años. Entonces, la película, digamos, del inicio, sí respetan de que el exorcismo se lo están haciendo un niño, pero las dos, el inicio, son gemelas, sino que una fue para el cine y la otra fue para la televisión. Son los mismos actores, sino simplemente cambió el exorcismo. Después, yo digo, de esas cuatro películas, la segunda película, que fue El Hereje, a la gente no le gustó. No, fue un fracaso. Primero, porque El Exorcista había llegado al tope de la cumbre del 10 aclamado. Esperaban una cosa por el estilo y la gente se golpeó, porque se les hizo demasiado lenta. Contaba una historia, sonó como muy reforzado, digámoslo así. En cambio, cuando se dio la tercera, que es Legión, ya Legión gustó muchísimo. Sí, a mí me Y gustó la mucho la cuarta, tercera. pues porque logra uno entender el contexto de todo este universo, de lo que fue este exorcismo. Después sacaron la serie de televisión, que fue hace 3 años, de 3 o 4 años, donde la sacaron, y hay que ver qué fracaso tan espantoso. Primero, porque se inventaron una historia. Ya sacaron a Linda, se supone que la mamá de la niña poseída era Linda Blair, que había crecido, y entonces, no, 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 que, no, no, no. Yo decía, yo empecé a verla con un entusiasmo, fui la primera que trajo las crispetas aquí para verme la serie, y ya al tercer capítulo dije, no, esto, lástima que una película tan supremamente buena lleguen a estropearla de esa forma. Entonces, con esta expectativa de hacer el remake, yo vuelvo e insisto, y es una crítica que yo le hago: oye, se les está acabando la creatividad a todo, tanto a los directores como a los guionistas. Saquen cosas nuevas, ¿por qué tienen que vivir de un remake? Tenlo por seguro que yo, tan amante del cine, si tengo hijos, yo lo primero que les digo: ¿quieren ver buen cine? Venga, les muestro El Exorcista. Películas para que ellos vayan conociendo. Y eso es lo que debe hacer todo el mundo: mostrar estos grandes clásicos, que los hay y uno los consigue. Tú por internet te puedes meter y todas las películas las hay. Eso pasa como la música. Entonces, oye, saquen, creen cosas nuevas, saquen cosas nuevas. Fíjate por qué fue un exitazo todo esto del Conjuro y eso, porque fue una nueva, un respiro que le dieron al cine, mostrando cosas nuevas de unos expedientes de la familia Warren. Por ejemplo, Annabelle. Annabelle, todo el mundo, la expectativa, la muñeca, a muchos no les gustó, a otros, pero todo el mundo la vio, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque eran cosas nuevas, creadas nuevas. Entonces, eso es lo que yo invito: ¿para qué remakes de películas tan bien hechas? Y remake de películas como que la gente no se las va a creer, como Carrie. El remake de Carrie No, es un fracaso, porque yo te decía, ya nadie cree la inocencia de una pelada tan grande a una película que ese cuento no lo cree nadie. ¿Ves? Entonces,
Entonces no, o pongan una niña de 8 años para que sea creíble, ¿ves? Sí. Entonces, yo estoy en contra de esas cosas, pero sigo amando el cine. Adoro No, sí. Es que si al final de cuentas uno, y de hecho uno al final de cuentas, sabiendo que, por ejemplo, ese tipo de películas, especialmente los remakes, es difícil que a uno lo sorprenda. Al final uno le gusta tanto el cine que al final lo termina viendo igual, sí, ese es el tema. Yo también opino lo mismo que usted, creo que pasa, de hecho, pasa también en el mundo, ahora ha pasado mucho en el mundo de los videojuegos, el mismo tema, que pareciera que los productores están tan cortos de creatividad que la única salvación es traer de vuelta un clásico y hacerlo un poquito distinto para ver si encanta a las nuevas generaciones, cosa que tampoco se ha logrado mucho, en cierto modo. Y de hecho, lo mismo pasa con el tema de la saga Resident Evil, por ejemplo, ahora, que después de 7 películas, alguna más buena que otra, van a hacer un reinicio para poder de nuevo contar una historia. Y no sé, como que pareciera que la creatividad, la imaginación está escasa en estos momentos, cuando en estos tiempos de pandemia pareciera que deberíamos tener más tiempo libre para tener la idea para sacar a relucir y hacer cosas interesantes. Y Le con un mandamos saludos. agravante, y con un agravante, por ejemplo, la película del payaso It. ¿Qué fue lo que hizo la gente? Hicimos todos, porque yo me incluyo ahí. A pesar de que al ser CNF la cambia un poquito mi concepto, pero todos se cometieron el mismo error. Todos conocían el clásico de los 80, había que ver este de los 90, entonces había que ver la nueva. ¿Y qué fue? Entonces la gente va con el concepto es de ir a comparar. Ah, no, vamos a ver cuál es mejor. Entonces al ir a comparar, desafortunadamente se pierde el impacto, porque entonces a uno les pareció mejor la anterior. A otros les pareció mejor la bonita, la última. No, pero es que entonces, ¿qué pasa? Que ni disfrutaron la una, ni disfrutaron la otra por ir a comparar. Ah, no, pero es que cambiaron el vestido del payaso. No, pero es que mire que este tiene mejor ese efecto. No, pero es que la niña mejor era la de la otra. No, pero es que el niño mejor. ¿Ves? Entonces, esas comparaciones hacen que la gente no disfrute el cine. Entonces, cuando hay este tipo de películas, yo inclusive hago videos especiales para concientizar a la gente, vaya y disfruten la película y no comparen. Disfrutaron la de los 80, 90, disfruten la del 2000, la de Ortica, la del 2020, 2018, disfrútenla. Disfrútenla, vos en los dos payasos, yo como coleccionista sé que voy a tener al uno y voy a tener al otro y punto. Y como coleccionista, tener una película y voy a tener, pero no cometo el error de compararlos porque entonces no estoy disfrutando nada. Y el cine se No. hizo para que tú pases un momento muy agradable, salgas contenta de la película, salgas disfrutando de la película y tengas para comentar eso. Eso es un momento de entretenimiento. Sí, bueno, sí, ese tema de las comparaciones odiosas, yo creo que sí, la ha jugado mucho. Bueno, le juega muy en contra en el tema, por ejemplo, a esas mismas películas, los remakes. Y por ejemplo, me estaba acordando, porque donde veo a Grogu todo el rato detrás suyo, a la saga Star Wars la ha tocado feo por eso, por ese mismo tema, porque, por ejemplo, la última trilogía salió. Yo creo que entre los fanáticos tiene más reacciones negativas que positivas, y yo creo que también pasa por lo mismo, porque uno no puede sacarse de la cabeza lo bueno que es la primera trilogía y compararlo, y uno sigue comparando las historias que se contaron en esos años con lo que se está contando ahora, y a pesar de que ahora, claro, hay mayor efecto especial y todo, mayor cantidad de recursos, uno no puede sacarse de la cabeza compararlo, y obviamente la primera historia es mucho mejor contada, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, de presupuesto, y ha provocado que, por ejemplo, los fans no les guste la nueva trilogía, y que por redes sociales pidan hasta, por favor, eliminen la del canon, hagan otra, porque esto no sirve. Cosa contraria a lo que pasó con el Mandaloriano,
que Grogu, si todos lo queremos, y la serie se ha hecho tan famosa en todo el mundo, es porque está contando, en cierto modo, una historia totalmente nueva, con personajes totalmente alejados de la del de lo que usualmente estábamos viendo en el universo Star Wars. Y con personajes entrañables como Grogu, que es imposible no quererlo. Entonces, entregar contenido nuevo hace atrayente, están contando una historia totalmente nueva. Se puede hacer una comparativa perfectamente entre la primera trilogía y la última trilogía de Star Wars, porque prácticamente van de la misma mano, un personaje que en la primera película está descubriendo sus poderes, en el segundo los va desarrollando, y en la tercera el enfrentamiento final con el villano de turno. Pero el Mandaloriano, si le ha ido bien, es porque está contando está contando una historia nueva, pero a su vez está sacando también un poquito de fanservice, sacando personajes que nadie lo hubiera, cuando aparece Ahsoka Tano, no, nadie lo tenía dentro de sus posibilidades. Fue una sorpresa para toda la fanaticada, y cierran la segunda temporada. Sorry por los spoilers a la persona que no lo haya visto. Cierra la segunda temporada apareciendo un Luke Skywalker mostrando lo que nunca se vio, que fue lo que pasó después, más o menos, del episodio 6. Entonces, la gente engancha porque uno tiene el tema nostálgico, tiene un tema nostálgico porque se han ido mostrando personajes antiguos, la saga y está mostrando historias que no se desarrollaron en las películas, pero lo más importante es que está mostrando contenido nuevo, y eso es lo que hace atrayente. Sí, porque y tan así será que Grogu fue uno de los personajes que se robó el corazón de hombres, de mujeres, y de todas las edades. Y yo te puedo decir que es la figura de colección más vendida digamos, de diciembre, desde el año pasado hasta comienzos de este año. Yo creo que ha sido la figura más vendida en el mundo entero, porque ¿quién no quiere ese personaje? Se robó el corazón de todo el mundo. Un personaje que fue, mejor dicho, Star Wars la sacó del estadio con este muñequito tan lindo que yo lo adoro. Así es, señora Patricia. Mire, como para ir cerrando, porque llevamos más de una hora conversando, en verdad, a mí se me pasa volando estos tiempos. Agradecemos su obviamente que nos esté acompañando. Le quería pedir, por favor, que me acercara a los Grogu, que mostrara un poquito ahí para las personas que no lo ven, después su Chucky. Y ese es el que. Ah, el de la cabeza. Ah, espera, porque no sé si lo tengo apagado. Le faltó fuerza. A ver. Estaba muy genial esa figura, y en verdad, Grogu. Este, lo lindo que tiene, pues son sus sonidos, sus ternuras. Y yo tengo el más grande también, para que los comparen. Uno es mucho más pequeñito, sino que uno tiene el sonido y el otro no tiene sonido. No, tan Bueno. precioso. Es que el diseño está tan bien hecho que parece real. ¿Vale? No tiene nada que envidiarle. Y aquí, como digo, la señora Patricia, ese es su joyita, la mostró en el capítulo pasado, su muñeco Good Guys. Y Miren no, que la mire. cara es preciosa, él tiene una cara muy bonita. Hasta que es poseído, hasta que es poseído, ahí se transforma. A todo esto, no, experiencias paranormales no ha tenido ninguna, señor Patricio. No, nunca. Nunca, nunca. No, nunca. No, porque como comentaba César el capítulo pasado, él le daría miedo tener un tanto muñeco de terror ahí. ¿Anabel no la tiene, señora Patricia? ¿A qué? Anabel, sí, claro. Lo que pasa es que la tengo en otro lado, la tengo arriba, pero aquí les estoy mostrando parte de la Sí. colección. Ahí alcanzan a ver. Sí, ahí se ven los Chucky.
A ver si nuestro Todo. director puede colocar la pantalla completa, por favor. Ahí pueden ver parte de la colección de la señora Patricia. La señora Patricia tiene su propio museo del terror en su casa, en Bogotá, Colombia. Así que, obviamente, también lo invitamos, obviamente, a todos ustedes a seguir sus redes sociales, porque ahí pueden ver todos sus dioramas, algunas fotos súper entretenidas. Yo vi una que subió con Grogu y Chucky. Así que síganla en sus redes sociales, tiene mucho contenido. Y para que compartan, porque la invitación que se hizo el programa pasado era obviamente, a todas las personas que tienen, que les gusta el coleccionismo, todas estas personas que están en nuestro programa están siempre abiertas a dar consejos, a conversar y a compartir. Así que, ¿Ahí obviamente, alcanzas a ver? sí, no, sí se ve perfecto. Ah, bueno. No, sí se ve perfecto. ¿A quién no le gustaría tener una pieza así? Ve, y como ahí ve, hay de todo tipo de figuritas, grandes, chicas. Ahí hay una sección de Freddy Krueger. Ahí ven, estas todas anime, Sí. pero todas en versión terror, ¿no? Sí, pues ahí se ve una disfrazada de Chucky. La otra es la novia de Chucky, la que está al lado, ¿cierto? Sí. Está la novia de Chucky, esta es Beetlejuice, está Freddy Krueger, está la de, está, ¿cómo se llama? Meyer, Lynn Meyer, Ah, está ya. Freddy, está la de Tinder. Hellraiser, manos de tijera. Aquí tengo todos los de Stranger Things, el mundo, y aquí está el submundo. Aquí tengo unos de Chucky pequeños. Mire, tengo hasta el que se mueve. Ese es un reloj. Ese es como, un reloj. Yo pensaba que Sí. era de eso, yo pensaba que era de esos monitos para colocarlo en un auto y que moviera la Y ahí están los grandes. Aquí tengo la familia Addams, la familia Monster. Aquí está, aquí tengo Ahí está a Linda Linda Blair. Blair. Aquí tengo a Anabel, pero yo tengo a esta misma Anabel, la tengo en tamaño real, en escala 1.1, sino que la tengo aquí, pero en el segundo piso. Aquí tengo el payaso, aquí están todos los personajes, se encuentran a Pinhead, está el de Scream, está Beetlejuice. Beetlejuice, Sí, ese es de los aquí payasos, tengo todos los de Masacre en Texas. Leatherface. No, sí, su colección es increíble, como le decía. A todas las personas que están viendo esta transmisión, síganla en sus redes sociales. Es increíble, Aquí todo lo que tiene. tengo todas, a ver, aquí tengo todas las muñecas, son unas muñecas que se llaman Living the Dolls. De estas tengo 110 muñecas, están los personajes de cine y están las Catrinas de México. Aquí todas estas son muñecas góticas. Mírelas. Ahí están. Y les voy a mostrar por último algo que les puede gustar para los amantes de The Walking Dead. Aquí tengo todo el diorama completo de Walking Dead. Oh, eso está muy bueno. Está muy bueno el diorama de la cárcel de Walking Dead. Está completo. Y aquí en la parte de arriba yo tengo el bate, tengo a Lucille. A Tengo la lucir. guitarra y tengo la ballesta. Aquí tengo el teléfono de Freddy Krueger.
Esa es parte de mi colección, esas son dos partes de la casa, pero les puedo seguir mostrando si quieren, eso sí, no se lo tengo. No, siga, siga, sí. ¿Sí, Si sigo? tiene, sí, muestre, muestre, aprovechemos estos últimos momentos del live. Voy charlando contigo para que Sí. no. Bueno. Toda una casa dedicada a coleccionar. Qué Aquí maravilloso. tengo algunos de tengo algunos de Star Wars. Tan bonito. Esa es una parte. Aquí tengo un Lego. Este Lego es de los cazafantasmas. Ah, el cuartel general, sí. El No, cuartel y general, bueno, está ahí bonito creo que que le haya está puesto brillando el por el muñeco de negro. Stay Puft. Bueno, aquí entramos a la sala. Entonces, bueno, en la mesa tengo a Alfred Hitchcock. Alfred. Tengo a Cruella de Vil. Tengo en un Gremlins que mueve la cabecita. Y tengo al Al Padrino. padrino. Aquí tengo los carros principales de cine. ¿Te alcanza a saber? Sí. No, sí se ve bien los carros. Perfecto. Sí. Listo. Y aquí lo que yo te decía, tengo a Brad Pitt, tengo a mi pobre angelito, tengo a Michael Jackson, tengo a Volver al Futuro, tengo el de 300, tengo a Jason Statham, tengo a Kiss, Freddie Mercury. tengo a Freddie Mercury, tengo, este es de Wolf. Oh, nunca había visto algo así. No sabía que había objetos coleccionables así como en juguetes de Pink Floyd. Sí, yo hice el diorama, eso es The Wall. Tengo a Kiss, tengo nuevamente aquí a Motley Crue. Tengo, ¿sí se alcanzan a ver bien o no? Sí, los Beatles y Kiss ahí están. Sí, exacto. Aquí sigo con los músicos. Tengo a Jimi Hendrix, Motorhead. Tengo a Sid Vicious, tengo a Easy, tengo a Elvis Presley, tengo más a Queen, a Elvis Presley, a Kurt Cobain, a Slash, aquí tengo los cazafantasmas y tengo un busto grandísimo de Elvis Presley. Miren. Wow, está pero increíble. Aquí tengo otros carros. Estos carros ya son de edición de lujo. Entonces ahí se los muestro. Están. ¿Sí alcanzan a detallar o no mucho? ¿Sí alcanzas a detallar? ¿Me Sí, oyes? sí, 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 Ah, sí. listo. No, yo había pasado a apretar, se me había apagado el micrófono. No, sí, estamos en peque. Se ve súper bien. Mira el carro del padrino con los gánster. Aquí lo tengo acribillado cuando mataron a Sony. Electo 1. El Electo 1, sí, tengo el de Starkey Horse, el de tengo el de los magníficos de Batman. Y aquí tengo a Brad Pitt en Bastardo sin Gloria. Harry Potter.
a Josh Parru, tengo a Manos de Tijera, a Edward, tengo unos medievales en la chimenea, que todos son de marca Schleicher. Tengo al llanero solitario, Willy Wonka. a Toro, tengo a Ed Grande No, increíble y su casa tengo unos cuadros que si me dan un minutico prendo una enorme. luz para que los puedan detallar. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, esta es la casa museo de la señora Patricia. Obviamente, si usted por X motivo está en Bogotá, Colombia y la contacta, puede ir a visitarla. Obviamente no en esta época de pandemia, pero en una época normal usted tiene la posibilidad de conocer esta casa y ver toda la maravilla de colecciones que tiene, porque es increíble, así a grandes rasgos, todo lo que nos ha mostrado en... Y cómo cada espacio de su casa parece, ahí está Anabel la Grande y en la cajuela donde debería estar siempre, siempre resguardada para que no ande haciendo sus travesuras. No, increíble, es increíble la colección de la señora Patricia, cómo todos estos años y esta pasión también familiar ha permitido que su hogar sea esto un museo de coleccionismo. Es increíble la cantidad de cosas que tiene, maravillosa su colección. Está la Anabel de la película. Y Esas la casas Anabel. que ven atrás, esa es la casa de Jason. ¿Ya? Perdón, esa es la de Viernes 13, sí. Atrás tengo, que no puede que no le alcances a ver, tengo la de Freddy Krueger, tengo la de Amityville, está la casa de Amityville y esa es la fábrica de Chucky. Y este es Robert, este fue el Chucky en la película de terror que se inspiran y este es Billy, este es de la película El Silencio. Ah, sí, me acuerdo de esa película. Sí. Y aquí tengo a Slappy, tengo a Slappy, tengo la máscara de ¿cómo se ¿Sí? llama? De ir. Y aquí tengo a Chucky montando en caballo. Tengo en un caballo. Aquí tengo la novia de Chucky en tamaño real. Y aquí está el hijo de Chucky, este es el hijo de Chucky, este es Glenn, está en su tamaño real. Estas son de casi de, estos miden 80 centímetros cada uno. No, Aquí qué tengo maravilla. esto, aquí tengo la monja en tamaño real, aquí tengo un caminante y aquí tengo estos cuadritos que creo que ya los viste. Sí, cuando iba subiendo la... Sí, exactamente. No, es increíble qué ganas de que poder algún día estar ahí en su casa viéndolo, porque es increíble, en verdad. Me quedo corto palabras para hablar sobre lo que acabo de ver, porque... Es una muestra tan a lo rápido y me imagino estar 1 hora, 2 horas revisando con detalle todo lo que tiene, debe ser maravilloso. Qué ganas de poder darme el tour por su casa y disfrutar de todo eso en vivo. Yo, como le decía a la señora Patricia, estoy muy contentísimo, primero de todo, de darle las gracias a César y Great Collection por darme la oportunidad de estar estos capítulos, haber estado conversando a cargo en la conducción del programa, pero en especial por conocer y compartir con gente tan amable como usted, que ama tanto su colección y que le ha dedicado toda una vida a esto. En verdad, desde acá de Chile le mando un abrazo, pero de corazón, señora Patricia. Yo estoy al pendiente ahora de sus redes sociales, de haberla conocido. Me encanta, como digo, vuelvo a reiterar a toda la gente que nos está viendo en este momento, sigan a la señora Patricia en sus redes sociales. Hay mucho contenido, hay muchas cosas bonitas que sube.
y también está dispuesta a conversar, a resolver dudas de las personas que se comunican con ella. Yo, de parte mía y de Great Collection, como le digo, las gracias totales por habernos estado acompañando dos capítulos ya. Y como le digo, siempre se nos pasa volando la hora y siempre un agrado conversar con usted. Y le mando todos mis cariños, todas mis bendiciones para usted y su familia. Gracias, Marcelo, no a ti, y pues dedicado también a Cecitar, Cecitar se me mejora, y a ti te voy a pedir un favor, me quita el señor a Patricia, me dice Patricia, como grandes amigos, por favor, me siento mejor, y no, a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias, este es mi humilde hogar, a ti cuando vengas aquí, pues los te espero junto a César con los brazos abiertos, y de verdad, a todas las personas que me quieran seguir, como Mundo Coleccionista me consiguen en todas mis redes, voy para TikTok, así que Así también es, me siguen por ese TikTok lado. Y bueno, esa fue la primicia para ustedes. Un abrazo gigante, gigante. Y gracias por tu invitación, ¿verdad? Cuando quieras, con mucho gusto. Esta fue la tercera parte de la casa, lo otro no lo mostré porque faltó pues lo de mi esposo, lo de mis hijos, pero no, aquí con las puertas abiertas, cuando quieran, con mucho gusto. Si me quieren escribir cualquier duda, yo les estaré contestando. Y mil gracias. Y a todos mis amigos de Chile, un beso gigante. Así es, estamos encantados, como le digo. A todas las personas que nos están viendo, recuerden, sigan también las páginas de Great Collection. Ahora estamos también en Instagram. Vamos a Sí. abarcar más redes sociales y también estamos en YouTube, donde estamos resubiendo todos los capítulos que se han hecho de este espacio. A esta hora se colecciona. Así que le damos las gracias a la señora Patricia. Los dejamos invitados a todas las personas. A Patricia, hágame el A favor también a Patricia, mí. a A Patricia. Patricia, bien, y no, qué rico con todos ustedes que nos une esto. Somos páginas amigas, páginas hermanas, y tenemos que apoyarnos los unos con los otros. El Mundo Coleccionista también nos invita a que lo sigan a ustedes. También tienen sus redes. Yo les voy a dejar el video para, inclusive, para que lo sigan a ustedes con mucho amor, porque qué rico compartir esto. No, así es. Así que, Patricia. Patricia, Eso, así me hasta gusta. otra ocasión, hasta otra Claro. ocasión. Yo sé que vamos a seguir en contacto, que vamos a seguir trabajando, porque la idea siempre, como le digo, es generar comunidad. Vamos a seguir haciendo cosas en conjunto. A lo mejor, quizá en un futuro cercano podamos hacer alguna muestrita por video, a lo mejor una exposición virtual para toda la gente de Latinoamérica que nos está viendo. Así que, de todo corazón, éxito en este año, que la salud la acompañe y esperamos, como digo, de todo corazón, seguir unidos trabajando en este mundo tan lindo que es el coleccionismo. A toda la gente que nos vio hoy día, muchas gracias. Estamos, recuerden, todos los sábados a las 7, con invitados súper interesantes como la señora Patricia. Digo, Patricia, Patricia, disculpe, con invitados tan interesantes. La próxima semana seguimos en este espacio, así que los dejamos invitados y síganos en nuestras redes de Great Collection para novedades, porque esto no para. Así que un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.